Sí, pienso que hemos hecho una muy buena temporada. Hemos estado prácticamente toda la temporada peleando por entrar en Copa y bueno, al final nos hemos quedado en la séptima posición, pero bueno, perdimos unos puntos un poco así, que contábamos con ellos, por otro lado ganamos otros muy complicados que a priori eran difíciles y bueno, una pena al final no entrar en Copa, pero contentas con la temporada que hemos hecho. Sí, bueno, por parte del club agradecerle a Xavi el trabajo que ha hecho y el esfuerzo en sacar adelante el equipo, pero bueno, pensamos que para la mejora del grupo y para sacar el máximo potencial nos viene bien un cambio de entrenador. Sí, es verdad que el fútbol femenino está cogiendo mucha importancia y desde el club también, ¿no? Sentimos ese respaldo por parte del club, por parte del consejo, que creen en el trabajo que estamos haciendo, están cercanos al trabajo que estamos haciendo y nos dan esa confianza y al final eso es de agradecer, ¿no? Y bueno, un ejemplo de eso es pues, que a las jugadoras se les ha hecho contratos profesionales. Y bueno, y por otro lado, creo que el hecho de que se haya formado un equipo femenino de la Real y que se mantenga jugando en la primera división, pues genera esas ganas, ¿no? Y cada vez hay más chicas jugando al fútbol y llegan en mejores condiciones al primer equipo. Sí, es verdad que hemos crecido también en ese sentido. Y bueno, gracias a una subvención de la Diputación que le daba al fútbol femenino, pues hemos entrado dos personas más a trabajar. May Echeverría en el ámbito económico y yo un poco responsable del ámbito deportivo. Bueno, pues por un lado es el ámbito deportivo, ¿no? Del primer equipo en el que estoy trabajando junto con Garbiñe, en la gestión de la plantilla. Ahora mismo estamos configurando la plantilla el año que viene. Y por otro lado es un trabajo más dedicado a la formación, ¿no? Estamos diseñando un modelo de detección, selección y formación de jóvenes jugadoras y entonces es un poco estructurar o diseñar cómo tiene que ser ese trabajo de formación para que lleguen las jugadoras aquí pues en las mejores condiciones posibles. Sí, pienso que los clubes de Guipúzcoa están haciendo un buen trabajo y eso lo vemos aquí con las jugadoras que solemos traer. Les solemos seguir durante la temporada todas las categorías y luego solemos hacer diferentes convocatorias por categorías. Las solemos traer un par de sesiones a Zubieta para entrenar y luego preparamos algunos amistosos para ver su nivel competitivo y eso lo estamos haciendo con infantiles, con las cadetes y con las juveniles y luego dentro de ese grupo de juvenil hay 5 o 6 jugadoras que están ya más cerca de dar igual paso al primer equipo, entonces con ellas hacemos un trabajo un poco más específico y suelen venir de vez en cuando a entrenar con el primer equipo y pues esas jugadoras que están más cerca de dar el paso a jugar en el primer equipo. Pienso que el fútbol femenino todavía tiene mucho margen de mejora y las chicas de la Real también. Es una plantilla muy joven, con muchas ganas de trabajar y bueno, al final es trabajar día a día para ir mejorando y llegar a explotar al máximo el talento que tiene cada una de ellas.